a construir juntos Saralda unida. Vamos a devolver el progreso. Vamos a abrir el camino a los sueños. Edifica con manos honestas, es nuestra casa y es digna de un gran esfuerzo. Gobernación con resultados. Cordial saludo, bienvenidos nuevamente al programa institucional de la Gobernación de Risaralda. Risaralda, Gobernación con Resultados, donde la emisión de cada 8 días les traemos todos los hechos que son noticia en la administración que lidera el médico Carlos Alberto Botero López y todo su equipo de trabajo. Agradecemos a la tienda Ibis de la ciudad de Pereira por su vestuario de accesorios. Bienvenidos a esta nueva emisión. En este programa tenemos espacio para resaltar a todas aquellas personas que hacen grande el departamento de Risaralda por la labor que realizan. Hoy en la sección Nuestra Gente tenemos un empresario risaraldiense que se encuentra realizando piezas para las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana a través del proyecto Sindetem. Risaralda está siendo pionera en el sector metalmecánico. ¿Usted qué pensaría si le decimos que en Risaralda se están haciendo piezas para aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana? Si usted al pensarlo lo duda, nos permitimos informarle que es cierto. Dos empresas de la región cafetera, entre ellas risaraldenses, están haciendo historia en el sector metalmecánico y aeronáutico gracias al proyecto Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Metalmecánica y Manufactura, ejecutado por la Gobernación de Risaralda, el cual fue formulado y está siendo operado por la Cámara de Comercio de Dos Quebradas mediante recursos de regalías. Él es Don Alias Vallejo, gerente de la empresa Herbal, uno de los empresarios incluidos en el proyecto que ha buscado prender motores y permitir el inicio de la consolidación de Risaralda en el sector aeronáutico. Desde hace 3 años y por la injerencia y la invitación del mayor Fabián Salazar, se integraron a través de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas varias empresas, 4 empresas inicialmente, y en este momento son 2 empresas más de la región, al programa de generación de piezas para sustitución de importaciones de la Fuerza Aérea Colombiana. Actualmente hay varias piezas volando con la Fuerza Aérea en periodo de prueba, pasando por una evaluación de calidad, llegando a la conclusión que es un proyecto que cada día se va consolidando en el país. Hemos desarrollado desde una ingeniería inversa una serie de piezas que ya están en homologación por parte de la Fuerza Aérea Colombiana a través del SECAT. Estas empresas de la región cuentan con grandes tecnologías que han sido destacadas por la Fuerza Aérea, incluso para generar piezas para la aviación civil. Estamos trayendo maquinaria muy especializada para hacer la ingeniería inversa y poder cumplirle con la normatividad a todos los requerimientos que la Fuerza Aérea necesita. Normalmente, en el caso de la Fuerza Aérea Colombiana, invierte 1.8 billones de pesos anuales en compra de repuestos para sus aeronaves. Una vez aprobadas por calidad, las piezas fabricadas en nuestra región generarían empleo y los recursos se quedarían en el país fomentando la economía. Sabemos que hay una Colombia que se preocupa por la industria, que cree en nuestra gente y que nos han ayudado a la asistencia tecnológica y a la inversión en estos programas de desarrollo que son tan costosos para las empresas. Agradecemos mucho a la Gobernación. Hoy en la sesión ante la comunidad, el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, nos dará un balance de lo que fueron los encuentros ciudadanos en el municipio de Dos Quebradas. Gobernación con resultados. Bueno, en compañía de la alcaldía municipal vamos a trabajar en algunos pavimentos y reparación de puentes que requiere la comunidad, igualmente también dotación para el Colegio María Auxiliadora por cerca de 25 millones de pesos, al igual que unas obras en escuelas y en algunos alrededores de estas instituciones educativas. Y por otro lado, estamos trabajando con ellos también para que definan algunos sectores una inversión que se va a hacer, pero que sea la comunidad misma quien diga, quiere que pongan un mayor consenso posible en Villa del Campo, que determinen realmente a qué vamos a invertir allí. Las obras inician
o a final de este año o todo el año 2015, para que la gente entienda que hay que esperar a que terminemos el gobierno para calificar realmente el cumplimiento que tenemos que hacer. La palabra empeñada tiene que ser cumplida y es un mensaje que tenemos que llevar nosotros en este momento. Aparte de la alcaldía es de coadyuvar, aquí estamos trabajando de la mano con el señor alcalde de Dos Quebradas para que las obras se hagan en conjunto, la mayoría, entre la alcaldía y el gobierno departamental. El primer hecho de la semana en la Gobernación con Resultados tiene que ver con los recursos que invertirá el gobernador Carlos Alberto Botero López en la comuna 6 del municipio de Dos Quebradas, anuncio que realizó el mandatario de los risaraldenses al cierre del Encuentro Ciudadano. Causa común para promover obras de desarrollo por 366 millones de pesos para la Comuna 6 acordaron los gobiernos de Risaralda y de Dos Quebradas. Tanto el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, y el alcalde Diego Ramos resaltaron la unión para este propósito y los alcances del encuentro ciudadano que se llevaron a cabo en esta comuna. Bueno, en compañía de la alcaldía municipal vamos a trabajar en algunos pavimentos y reparación de puentes que requiere la comunidad, igualmente también dotación para el Colegio María Auxiliadora por cerca de 25 millones de pesos, al igual que unas obras en escuelas y en algunos alrededores de estas instituciones educativas. No hay otra manera, cuando se trabaja de la mano para dar los mejores resultados. Esto lo resalto mucho por parte del señor gobernador, porque es de la única manera que uno se da cuenta cuáles son esas necesidades evidentes que tiene cada comuna. Por su parte, los ediles de dicha comuna, en representación de la ciudadanía de 30 barrios de Dos Quebradas, calificaron de positivo el diálogo con los gobernantes. Nos pareció muy bien, estamos muy contentos porque el gobernador visitó la comuna, conoció todas las problemáticas, igual la comunidad lo conoció a él. Y estamos aquí en este espacio agradeciéndole al señor gobernador por esos encuentros ciudadanos que ha tenido con la comunidad en estos 32 barrios. Agradecemos de una vez al señor gobernador por el apoyo que ha hecho a nuestra comuna con estos recursos para poder ejecutar las diferentes obras de las propuestas que cada una de nuestras juntas de acción comunal y organizaciones comunitarias le presentaron durante estos 4 días que estuvimos organizando el encuentro. Se le pasó todas las necesidades más sentidas de la comunidad, especialmente de la Comuna 6, y en cuestión de seguridad también se hizo un conversatorio con la Policía Departamental y Municipal y con el señor gobernador. Las obras se ejecutarán entre lo que resta de este año y el 2015 y demostraron que con la unión se hizo la fuerza para servir con empeño y convicción a sectores de esta Comuna 6 de Dos Quebradas y una vez más para señalar que Risaralda avanza con resultados. En un minuto de resultados les mostramos los pormenores de las noticias de esta semana en la Gobernación de Risaralda. Cerca de 200 representantes de las entidades que hacen parte del sistema de salud de Risaralda participaron en una capacitación sobre las estrategias de vigilancia en salud para responder ante la presencia del virus del chikungunya y la eventual llegada del ébola. El evento contó con la orientación técnica de funcionarios del Instituto Nacional de Salud y la Gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Salud Departamental. El bienestar de las personas con discapacidad ha sido una prioridad para la Gobernación de Risaralda. Es por eso que por medio de la Secretaría de Salud Departamental y el equipo de promoción social se viene adelantando una serie de comités operativos con el propósito de fortalecer procesos y avanzar en la construcción de la política pública de discapacidad. Recientemente se realizó un encuentro entre secretarías, instituciones, representantes y fundaciones con el fin de informar sobre las actividades realizadas desde la Secretaría de Desarrollo Social, los avances de la Red Nacional de Trabajo Intersectorial adelantado por el SENA y los progresos alcanzados por la Secretaría de Salud en la matriz de política pública de discapacidad del departamento. Recuerda que si quiere ponerse en contacto con nosotros debe hacerlo a través del correo electrónico programatv@risaralda.gob.co o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o YouTube. Recuerda que está viendo Risaralda, Gobernación con Resultados. Ya regresamos. Gobernación con resultados. Gracias
al programa Crío, Siembro, Como y Ahorro. Tengo una huerta donde yo he podido sacar insumos para la alimentación de mi familia. La Gobernación de Risaralda, con una inversión cercana a los 8.200 millones de pesos, con el programa Crío, Siembro, Como y Ahorro, ha beneficiado a 10.850 familias de Risaralda, enseñándoles a trabajar en huertas caseras y contribuyendo a una sana alimentación. Gobernación con resultados. Más resultados para la gente. Gracias por continuar con nosotros en Risaralda Gobernación con Resultados. Esta administración se caracteriza por ser incluyente con los risaraldenses y para este programa es de vital importancia sus opiniones y consultas. A continuación los invitamos a ver la sección Pregúntele a Bote. Me llamo Fernando Salazar Giraldo para hacerle una pregunta al señor gobernador. Señor gobernador, su administración, ¿cómo está apoyando las Fuerzas Armadas? Bueno, Fernando, un saludo muy especial y gracias por la pregunta. Nosotros en la primera administración en esta hemos trabajado siempre de la mano. Sabemos la importancia, el respeto que merecen las Fuerzas Armadas de Colombia y obviamente la Policía Nacional también y otros organismos de seguridad del Estado. Por eso, en el pasado gobierno, a través de los comités de orden público, dimos dotación bastante para ellos. Con el Gobierno Nacional logramos duplicar y triplicar, prácticamente triplicar el pie de fuerza en el departamento y por eso se logró la paz en Risaralda. E igualmente en este gobierno, a través del Comité de Orden Público, hemos dado recursos para vehículos, para motocicletas, para obras de infraestructura, tanto a la Policía Metropolitana como a la Policía Risaralda, al Ejército de Colombia y a todos los organismos de seguridad del Estado que requieren un apoyo del gobierno. Mi nombre es Katherine Vidal. Señor gobernador, ¿qué municipios tendrán prioridad en el plan de mejoramiento de vías? Todos los municipios, Katherine, vamos a trabajar en todos los municipios. Cuando llegó el bálsamo de las regalías, los recursos de regalías, más del 50% de esos recursos se van a destinar a vías. Nosotros estamos invirtiendo en vías terciarias en todos los municipios del departamento de Risaralda y en las vías secundarias tenemos un plan. Vía Pedra Alcalá, 5 mil millones de pesos. Vía Cachipayá de Boa La Celia, 7 mil millones en su etapa inicial. Vía La Marina Santuario, también otro más o menos 2 mil millones de pesos, al igual que la vía Belén Mistrató, que son vías secundarias importantes para el departamento. Y en las vías terciarias, además, cuando tuve la oportunidad de ser presidente de la Asociación de Gobernadores del país, logramos conseguir 170 mil millones de pesos para el país. 170 mil millones de pesos en maquinaria, de los cuales 5 mil llegaron a Risaralda. Más otra parte que nosotros vamos a invertir recursos propios para comprar la maquinaria, eso permitirá que la maquinaria de todo el departamento, las vías de todo el departamento, queden en muy buenas condiciones de transitabilidad. Hay un tema que es fundamental. No solo el gobierno debe hacerlo el tema de las vías, sino que es que los dueños de los predios, de las fincas, deben ayudarnos con la limpieza de cunetas y transversales para el manejo de agua. Si podemos hacer ese manejo de aguas adecuado, las vías perdurarán mucho más. O sea que es un trabajo que tenemos que hacer entre el gobierno departamental, los gobiernos municipales y obviamente la comunidad. Y siguiendo con los hechos de la semana de la Gobernación con Resultados, ahora veremos un balance de lo que fue el Encuentro Ciudadano en la Comuna 4 del municipio de Dos Quebradas. Ya son dos de las 12 comunas del municipio industrial que visita el gobernador Carlos Alberto Botero López. En concertación con los líderes de la Comuna 4 del municipio de Dos Quebradas, durante el Encuentro Ciudadano, el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, anunció que se realizarán obras por más de 500 millones de pesos en proyectos de inversión física y social en los diferentes barrios que componen la comuna. Estamos trabajando obviamente en la búsqueda de que los sitios más importantes para ellos tengan algún impacto. Casos como en el caso del Bohío, en el barrio del Bohío, se va a hacer una pavimentación por cerca de 70 millones de pesos, que es por autogestión, o sea que son más o menos 70 metros lineales con un ancho entre 6 y 7 metros. Igualmente se va a arreglar un parque cercano al Sena, la zona industrial del Sena, para poder obviamente organizarlo aquí con la compañía de la alcaldía. El plan de inversión para la Comuna 4 contempla la construcción de la cubierta del Colegio Santa Isabel y otras obras físicas como pavimentaciones de vías y construcción de juegos infantiles. Aquí hay que resaltar esa gran iniciativa de nuestro señor gobernador, la manera como él trabaja, de
de visitar comuna por comuna y tener un diálogo con todos los líderes, con los comunales, con los ediles. De esta manera uno se da cuenta cuáles son esos proyectos a los cuales ellos les apuntan. Afortunadamente pues tenemos en estos momentos la voluntad de las administraciones departamentales y municipales, y las obras que se van a ejecutar aquí en nuestra comuna beneficiaron a todos y cada uno de nuestros barrios y a todas las poblaciones. Finalmente, el mandatario aclaró durante su intervención a la comunidad que las obras serán ejecutadas entre lo que resta de este año y el 2015. Hoy don Jacinto nos hablará de lo importante que es lavarnos las manos. Recuerde, piense ciudadano. Risaraldenses, ¿cómo me les va? Tanto que uno molesta a los muchachos diciéndoles, vaya, laves esas manos antes de comer. Y ellos piensan que es que uno es muy cansón, pero lo que no saben es que más de 3 millones de niños mueren al año por infecciones que se transmiten a través de las manos, según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿y cuándo lavarse las manos? Pues debe realizarse con abundante agua y jabón, después de usar el inodoro, cambiar pañales, toser, estornudar, sonarse la nariz, cuidar enfermos y antes de consumir o manipular alimentos. Los especialistas afirman que la gente no se lava bien las manos, por eso, siga estos pasos para que le queden bien limpiecitas. Primero, enjuáguese las manos con agua y jabón hasta las muñecas. Segundo, frote las palmas, los dedos, uñas y muñecas de ambas manos por un mínimo de 20 segundos. Tercero, enjuáguese las manos nuevamente. Cuarto, finalmente, séquese bien las manos con una toalla limpia. Mucho ojo, que una investigación estableció que el 62.4% de las personas que se lavan las manos y no las secan correctamente presentan aumento de bacterias. Recuerde que lavarse las manos puede evitar que usted o su familia contraigan enfermedades que van desde una simple gripa hasta infecciones mortales como el virus H1N1, neumonía, el cólera y diarrea. Recuerde, piense ciudadano. Una pausa, pero sigan con nosotros en Risaralda Gobernación con Resultados. Ya regresamos con nuestra sección Risaralda, algo nuevo siempre. Pero recuerden sintonizar nuestra emisora Risaralda 100.2 su radio. Gobernación con Resultados. Descubres que el tiempo es increíblemente rápido cuando estás haciendo realidad todos tus sueños. Dejas atrás tus temores y te dedicas a vivir intensamente. Disfrútalo. Estás en Risaralda. Risaralda te enamora, te sorprende, te regala momentos de incomparable alegría que perduran en tu corazón. Risaralda, la tierra que no sabe cuántos verdes tiene. Risaralda, algo nuevo siempre. En un minuto de resultados les mostramos los pormenores de las noticias de esta semana en la gobernación de Risaralda. Entre ellos, los horarios de cierre sobre la vía Pereira-Alcalá, donde la gobernación con resultados está invirtiendo 5 mil millones de pesos. Con el fin de avanzar en las obras de mejoramiento que están siendo realizadas en la actualidad en el corredor vial Pereira-Alcalá, se están realizando cierres de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 y media pm durante 45 días. Recordemos que con la ayuda de todos vamos a tener una vía en perfecto estado para el beneficio de la comunidad. Mejores vías, mejores vidas. El equipo de promoción social de la Secretaría de Salud Departamental llegó al corregimiento de Santa Cecilia con el fin de realizar una jornada lúdico-pedagógica en el Colegio Pío XII, donde participaron 227 estudiantes en las actividades sobre educación sexual, hábitos de vida saludable, deberes y derechos en salud, con el apoyo del Hospital San Rafael del municipio de Pueblo Rico. Asimismo, con el acompañamiento de Más Familias en Acción, se logró replicar esta jornada en el asentamiento indígena Flor del Monte, municipio de Belén de Umbría, en donde niños, niñas, jóvenes y comunidad en general participaron de las actividades lúdicas, artísticas y formativas. Las noticias más importantes de la gobernación de Risaralda se convierten en hechos de la semana.
y uno de los más importantes tiene que ver con la celebración del mes de los niños en el zoológico Matecaña. La primera dama del departamento, Luza Sánchez Osa, con el fin de apoyar y divertir y contribuir al sano esparcimiento de los niños y niñas de Risaralda, compartió al lado de 320 menores un paseo al zoológico Matecaña, en el que pudieron conocer diferentes especies de animales y compartir al lado de sus amigos un delicioso refrigerio. En este momento tenemos aproximadamente 300 niños, estábamos esperando, 320 niños tenemos, estábamos esperando 300, entonces muy contentos, qué bueno que las primeras damas nos hayan apoyado y que estén todas aquí disfrutando del día. Estas actividades buscan fortalecer y difundir que los niños no solo sean sanos, sino también sean felices y capaces de promover el desarrollo del presente y el futuro de nuestro departamento. Más allá de entregarles una tarde, una jornada de entretenimiento y diversión, queremos es como compartir con ellos y de alguna manera difundir el mensaje que venimos trabajando con nuestro señor gobernador frente al tema del respeto, de la paz, de todo lo que debemos fortalecer desde nuestras familias, desde nuestros hogares. Gracias a la gobernación que nos trajeron aquí y gracias por aquí, que por los animales. Para los padres es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones en el marco de la celebración del Día de los Niños: no dejar a los niños nunca solos, no recibir dulces de extraños, que los dulces que reciban sean de sitios reconocidos, importante llevar en sus calabazas o en el bolso una dirección de sus casas y teléfono, cuidarlos mucho en las noches y en los centros comerciales. Sigamos conociendo los pormenores de las noticias de esta semana en la Gobernación de Risaralda en otro Minuto Resultados, entre ellos la visita que tuvo la Fundación Sueños de Cristal al Palacio Gris, donde los funcionarios colaboraron con un bono de solidaridad con el fin de celebrar la Navidad a los niños que hacen parte de esta fundación. La primera dama del departamento, Luza Sánchez Osa, acompañó a la Fundación Sueños de Cristal en el recorrido que realizó en las instalaciones de la Gobernación de Risaralda, donde ofrecieron a los funcionarios un bono de solidaridad con el propósito de recoger fondos para la celebración de Navidad de los niños en la fundación. El gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, firmó el acuerdo de voluntades Nodo Regional de Cambio Climático de la Ecorregión, Eje Cafetero. Con la firma de este acuerdo, la Gobernación de Risaralda y las corporaciones autónomas de Caldas, Quindío, Valle, Tolima se comprometen a promover la implementación de los lineamientos nacionales de cambio climático con respecto a los instrumentos de planificación regional, contribuyendo de esta manera a mitigar los efectos de esta problemática. Todo el mundo, por ejemplo, en el tema económico, ha preparado para un fenómeno del niño en el país y en la región nuestra está siendo todo lo contrario, no es para las lluvias. Entonces, con el cambio climático que existe hoy en día, no sabe también realmente qué es lo que va a pasar y hay que estar presto y atento para cualquier tipo de situación que nos presente en cualquier región de nuestro país y nuestro departamento. Las noticias más importantes de la Gobernación de Risaralda se convierten en hechos de la semana y uno de los más importantes tiene que ver con los resultados de los proyectos de regalías que ya llegan al campo y especialmente a 9 cadenas productivas del departamento de Risaralda, entre ellos a los caficultores. Con la entrega y siembra de 2.200.000 árboles de café variedad Castilla, 749 caficultores de Risaralda empezaron a ser beneficiados con los recursos de regalías que la Gobernación de Risaralda ha gestionado y a los que aportó 132 millones de pesos de recursos propios para fortalecer el renglón cafetero. Esta renovación para nosotros los pequeños agricultores es muy importante porque de todas maneras es una ayuda que nos están aportando el Comité de Cafeteros a los pequeños productores. Estoy muy contento y pues yo sembré eso en verano. Toda gente decía que es que eso era perder tiempo para sembrar en verano. Yo ahí pues sabrá el Diosito nomás que vamos a sembrar eso y entonces lo sembré y vean ahí cómo están, ahí están bien, la matica y tengo todo esto por aquí, todo esto sembrado, todo, este lote para arriba. Esta renovación se da en uno de los sectores productivos beneficiados e incluidos en el proyecto fortalecimiento de 9 cadenas productivas priorizadas en Risaralda, que con 2.014 millones de pesos reactivará el campo con resultados visibles a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Risaralda priorizó 9 cadenas productivas, entre ellas el café,
Tenemos el aguacate, el plátano, la caña panelera, que es un sector muy importante en el departamento. Tenemos el cacao, la seguridad alimentaria con piscicultura y hortalizas bajo cubierta. Tenemos la cadena agroganadera, tenemos la mora, el lulo. Con este proyecto, a cerca del 10% de los pequeños caficultores del departamento de Risaralda se les va a renovar entre el 70 y el 100% de sus cafetales. Ellos pasarán de tener matas que ya han cumplido su ciclo de vida por tener colinos de café que en aproximadamente año y medio les aumentará su productividad. Significa empleo. Significa que cada hectárea de café necesita 0.9 empleos. Unos de ellos en forma permanente y otros en forma transitoria. Si significan empleo, significará estabilidad social, significará desarrollo en la familia, significa mejor calidad de vida para el caficultor, para los niños, significa desarrollo. El Comité de Cafeteros, aliado estratégico del proyecto, suministró los colinos de café luego de un dedicado proceso de germinación que les permite obtener plantas de excelente calidad con semillas certificadas. Hoy en día estamos con cafetales tradicionales, produciendo alrededor de 60, 80 arrobas por hectárea, y lo que queremos es duplicar esta producción por área, para que el nivel de vida de estos cafeteros mejore. Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dos Quebradas, Guática, Marsella, Mistrató y Santa Rosa de Cabal son los beneficiados renovando 360 hectáreas. Hoy en Risaralda Algo Nuevo siempre tendremos otro destino para que ustedes puedan disfrutar del paisaje cultural cafetero. Porque en Risaralda hay algo nuevo siempre. Hoy en Risaralda, Algo Nuevo Siempre, estamos a 45 minutos de la ciudad de Pereira. Llegamos al municipio de Marsella y nos encontramos visitando el Jardín Botánico Alejandro Humboldt. Este sitio cuenta con una extensión total de 4.6 hectáreas, en la que hay una mezcla de naturaleza, ciencia y diversión, y lo atraviesa la quebrada El Jardín. Un jardín botánico que se recuperó, ya lleva nuevamente abierto 4 años, lo cual ha logrado que vuelva a tener un reconocimiento mundial. Marsella es reconocido como municipio verde y ecológico de Colombia, entonces uno de los emblemas es el jardín botánico Alejandro Humboldt. Aquí llegan, van a encontrar la parte de ciencia y tecnología para los niños, la parte interactiva, van a encontrar un servicio de canopy, también un vuelo de más de 200 metros, esto es un vuelo muy interesante para la gente. Tenemos a Francisco de Asís y recuperamos nuevamente el vivero del Jardín Botánico. Tenemos material para que la gente lleve a sus casas, tanto para la parte paisajística como también la parte arbustiva. Tenemos árboles de vida paisajística y árboles maderables también. En el Jardín Botánico se puede encontrar una represa construida en piedra, donde hay varias especies de peces. Siguiendo el sendero puede disfrutar de las flores y follajes como heliconias, maracas, hortensias, cultivadas en el sector. Asimismo, para aquellas personas que gustan del avistamiento de aves, hay una reserva natural con guianza para disfrutar la biodiversidad que brinda el sitio. Pasamos de recibir 12.000 visitantes a tener ahorita una meta de 19.000 para este año, lo que vamos a culminar en el 2014. Visitantes ucranianos, estadounidenses, canadienses, entonces tenemos un gran margen de visitantes de otros países y pues también la gente de nuestra región, del Eje Cafetero. Si usted desea visitar el Jardín Botánico, este se encuentra abierto de lunes a domingo entre 8 de la mañana y 5 de la tarde. En Risaralda Algo Nuevo Siempre también los invitamos para que disfruten de las fiestas de la amistad de Marsella y en Santuario el próximo fin de semana, del 30 de octubre al 3 de noviembre. De
esta manera hemos llegado al final del programa institucional de la Gobernación de Risaralda. Risaralda, gobernación con resultados. Esperamos hayan quedado muy bien informados con todos los hechos que fueron noticia durante esta semana la administración que lidera el médico Carlos Alberto Botero López y todo su equipo de trabajo. Muy pendientes porque seguimos con los encuentros ciudadanos en el municipio de Dos Quebradas y se preparan las comunas 7 y 8. De parte de la Administración Departamental, una excelente semana y bendiciones para todos.